Caminamos a través de una calzada prehistórica. Y esta es la evidencia. Aquí tenemos los escalones. Y aquí más. Y aquí hay más. Artificial. Un indicador. El curso de la calzada prehistórica. Aquella agulla que asoma es el cavall Bernat, el carai trempat. Por lo tanto, existe intervisibilidad entre esta calzada y el cavall Bernat. Y este es nuestro recorrido. Escaleras labradas en la roca. Aquí tenemos un rebaje en triángulo. Y el triángulo es un símbolo de la diosa madre. Y escalinatas. Este liceo me recuerda mucho a lo que hay en Cuzco, en Perú, en el subiendo para el Machu Picchu, ¿eh? ¿Qué sé? Así sí, estos es. Rebajes. Aquí tienes un sitio. Porque se trata de la misma civilización. Y este rellano está muy bien aplanado. Artificial. Aquí dominas todo el pueblo, desde aquí. Entrada y salida. Juanma, ¿tú observas signos de percusión mecánica en la superficie? No. Mira, ninguna piedra está dañada, ni un solo estigma de percusión. ¿Lo observas? Sí. Igual que las obras que observamos en el Perú. Igual, igual. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer? Los antiguos españoles, cuando llegaron allí a Perú, a Cuzco, y se encontraron con los incas, les preguntaron, ¿quién ha hecho estas obras tan, tan maravillosas? Y los incas les respondieron, nosotros no, unos antepasados nuestros. Ya estaban aquí estas obras. Ya estaban aquí, sí. Escalinatas rebajadas en el duro conglomerado, Dios sabe cómo. ¿Por qué? Estos rebajes no fueron realizados mediante ningún percutor. Porque no se observan signos. Absolutamente nada. Ni un solo signo de puntero. Nada. Siguen hasta aquí, ¿eh? Van siguiendo y están rectas, rectas. No es aquellas que hay piedras que están redondeadas que suben. Estas están totalmente horizontales. Por lo tanto, este tramo de calzada está monumentalizado por alguna razón. Y ahora lo vamos a descubrir. Así es. Aquí se puede observar las escalinatas como siguen y hasta dónde llega. Pues a la misma entrada del templo. Nos conducen sí. A la entrada del templo. Por lo tanto, esta calzada prehistórica está asociada a todos estos vestigios. Lo que quiere decir que se trata de la misma civilización. Las calzadas sirven para acceder a los enclaves cultuales de culto. Estas sorprenden por lo rectilíneas que están. ¿Os habéis fijado? Hay otros sitios en los que hay una progresión, pero que queda como más oculta o más disimulada porque la piedra parece que sí, que no, pero aquí está muy claro. Aquí están marcadas. Y lo más sorprendente, que no se observan signos de herramienta alguna. Por lo tanto, ¿cómo lo hicieron? Observa. Esto es un rebaje 90 grados. Y ni una sola marca de percusión. Nada, nada. Nada. Igual que las obras que contemplamos en el Perú, que se ascriben a los incas. Sí. Pero aquí en Montserrat no han habido incas. No. Pero se trata del mismo opus. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que fueron a la misma escuela? Los que lo hicieron. Yo creo que se trata de la misma civilización. En la misma universidad.
Se trata de la misma civilización. ¿Siguen cumpliendo su función las escaleras? Vaya si sirven. Que no me vengan con el cuento de las erosiones. Que no. Esto no es meteorización. Esto no es una casualidad de la naturaleza. Se trata de obras de origen cultural que ascribimos a una civilización totalmente desconocida anterior a la historia escrita. Sí. Mira, aquí tenemos otro rebaje. Uh-huh. Otro rebaje más. Hasta la entrada. Y la entrada al templo.